No lo creerás, Bad Bunny regaña a un fan que le pidió una fotografía con su hijo. Así como lo escuchas, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Recordemos que Bad Bunny anteriormente ya había tenido un momento bastante polémico, o mejor dicho, un encontronazo con una fan a principios de este año, cuando esta invadió su espacio personal para tomarse una fotografía con el cantante. En ese momento, Bad Bunny tomó el teléfono de la chica y lo arrojó hacia el pasto, algo que causó bastante controversia. Bueno, pues, ¿qué crees? Algo parecido acaba de surgir nada más y nada menos que en la Semana de la Moda en Milán, cuando Bad Bunny volvió a tener un momento incómodo cuando un fan le pidió una foto al lado de su pequeño. El video del momento rápidamente ha dado la vuelta al mundo a través de las redes sociales, en donde la opinión pública se ha dividido. Y mientras que muchos fans le dan la razón a Bad Bunny por lo que sucedió, otros más piensan que a Bad Bunny, pues simplemente se le ha subido la fama a la cabeza. Pero vuelvo a repetir, ¿qué fue lo que puso al conejito malo tan de mal humor? Bueno, en el video viral se puede ver a Bad Bunny caminando en medio de la multitud para llegar a su auto, pero justo antes de subirse, un fan lo para pedirle que se haga una fotografía con su hijo. Vale la pena recordar que mientras esto estaba sucediendo, mucha gente intentaba tomarse fotos con el cantante y gritaba su nombre, mientras él tan solo se cubría la cabeza e intentaba llegar hasta su camioneta. Por lo que, molesto y previendo que pudiera suceder algún accidente, Bad Bunny mira al niño enfrente de él y posteriormente al padre del menor y le dice: "No me metan a un niño así, cabrón", y se sube a su vehículo. El seguidor no se dio por vencido y le siguió pidiendo: "Benito, una foto, por favor, una foto, no una foto con él". Pero Bad Bunny decidió ignorar la petición y ya no se bajó del carro. Los usuarios en línea no dudaron en dar su opinión. Y como te dije al principio, mientras que algunas personas aseguran que el padre fue irresponsable por poner al menor en un potencial peligro, por otro lado, otros dicen: si ya se había parado para regañar al papá, ¿qué le costaba tomarse la fotografía y subirse al vehículo? A mí tan solo me gustaría saber tú qué opinas al respecto. ¿Crees que realmente Bad Bunny lo hizo con mala intención, o lo único que hizo fue dejar en evidencia que este era un lugar peligroso e incluso que la situación era estresante para el pequeño? A mí me encantaría saber tú qué opinas al respecto.